Hola familia, ¿cómo estamos? Les traigo un video corto explicándoles cuándo podemos reclamar nuestros Sparks que nos encontramos durante la búsqueda de tesoros. Esta semana fue semana de Sparks en los tesoros. Muchos de ustedes han estado buscando tesoros por primera vez y se han encontrado los Sparks. Y en este video que grabé la semana pasada, les explico cuándo nos dan los Sparks y cómo podemos usarlos, hacer el staking, que le dicen, para terminar nuestras construcciones. Espero que este video les ayude. Solo quedan unas pocas horas para terminar el evento de Sparks. Y también voy a hacer un video donde voy a platicar qué fue lo que aprendí durante esta semana que anduve buscando tesoros con Sparks. A ver si les ayuda. Muchísima suerte a todos y felicidades a los miembros del canal, que muchos de ellos han estado participando. Espartaco, Messi Siempre Messi, Pope Osorio, ¿quién más? Zebras, ya no me acuerdo quién más. Están en los primeros lugares de encontrar tesoros en ciertas ciudades. Alegra mucho ver a los miembros participar y ganar. Eso es muy bonito, así es que estén atentos a todos los eventos. Y lo único que estamos invirtiendo, familia, es nuestro tiempo, pero nos estamos ganando Sparks con esto. Bueno, familia, disfruten el video. No se les olvide darle el like al video si les gustó. Y inscribirse si no se han inscrito al canal. Nos vemos despuesito en el metaverso. Cuando nos llegan los Sparks durante la búsqueda de tesoros o cuando subimos de nivel, nos sale este mensaje: los Sparks que se encuentran durante la búsqueda de tesoros nos los entregan los martes, aproximadamente como las 4 de la tarde, tiempo de San Francisco. Me puse a buscar tesoros en Chicago la semana pasada y miren, creo que encontré 3 o 4 cofres que tenían Sparks. Me gané un total de 0.12 Sparks, que en dólares es como $40, $45. Una vez que me los dan, ya los tomé. Se pueden venir aquí a su perfil. Aquí les indica cuántos Sparks no están usando, cuántos están usando. Lo que hago, estoy tratando de terminar de construir este edificio. Cuando seleccionan la propiedad, les sale esta línea con estas rayitas negras y amarillas. Quiere decir que hay construcción. Lo que haremos es añadir los Sparks que nos acaban de entregar, que fueron 0.12 Sparks, así es que voy a tener en total de 7.83 en este proyecto. Vamos a ver. Aceptamos. Me quise pasar y no me dejan. Aquí me dice que mi balance es solamente de 7.83. Esto me ayudó con unas horas. Aquí ya le apretamos aquí en la flechita verde. Nunca la aprieten aquí, a menos que quieran destruir su edificio. Aceptamos y buen trabajo. Así es como se reclaman los Sparks los martes, después de encontrarlos durante la búsqueda de tesoros.